Rosa Argentina, competitivo. 10 seconds to go. Tenemos sonido, tenemos sonido, tenemos audio, así hay que subirlo un poquito nada más. Ahí 5 va, gracias. seconds. Reserve Y time. armamos eso, listo. Estamos, gente, los primeros bands van a ser Gyrocopter. Se ve que la gente de Blink Team estaba por lo menos chusmeando un poquito lo que era el draft de Add Points. Por lo menos, si es que no viendo toda la partida. Si veían la partida, cuéntenme qué tal el cast. Y Add Points baneando otra vez. Primero, la Acrobelius. Templar Assassin va a ser el ban de parte de Blink Banned. Team. Como le estamos sacudiendo los mids, ¿eh? Aparte de Jairo, que Jairo igual puede ser mid, le estamos sacudiendo durísimo a la mid lane. Sí, ban para todos los mids. Nuevo plan del gobierno. Nuevo plan de Macri. Despedimos a todos los mids. 10 seconds to go. Último ban se va a venir de Add Points. ¿Qué es lo molesto? Five ¿Londruid? seconds. Londruid puede ser, ¿no? Darkseer ya tanto. Ahora que es Reserve purgable time. el Ion Shell, junto con el Zord, que siempre lo fue purgable. Es molesto. Lina por mid, Cup of Pain. Cup of Radiant's Pain puede mid. ser Invoker. Mid durísimo, durísimo en esta meta. Y el primer pick va a ser para Blink Team. Piquea lo más imba que puedas. Piquea lo más imba que puedas. Esa es la consigna acá. ¿Qué es lo más imba que se puede piquear? ¿Londruid? Queen of Pain. Queen of Pain igual últimamente es bastante contereable. 10 seconds to go. Londruid me gustaría a mí. 5 seconds. Sea, no es tan jodido de castigar realmente. Es el primer pick. El primer pick tiene que Reserve contar. time. Si en el Bane. primer pick no piqueas algo roto, Vayne puede ser Dire's también. pick. Turno de los Dire para tomar todas las decisiones equivocadas, dice mi announcer. Qué groso el announcer. Y el pick va a ser. Chan, 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 chan. Los vimos en la partida anterior piquear Dazzle, eso mismo iba a decir. Dire's pick. Y los vimos piquear Ancient Apparition. Fueron sus dos primeros picks de la partida pasada. Creo que esta gente de Blink Team son bastante, bastante, bastante mejores que los muchachos de Bridgestone Argentina. Luego Blink, los demás basura. Basura serás vos. Vamos a ver si van por el Ancient Apparition de recién 10 seconds contra to un go. Vayne. ¿Te sirve? Sí, pero Five querés stun. Ese es seconds. el problema. Probablemente por eso estén dudando muchísimo, porque Dazzle no tiene stun, no hay forma de Reserve cortar time. Pin's Grip. Ancient Apparition no tiene stun. No vas a ir por un Gyro esta vez, pero si vas por un carry sin stun, tenés que tratar de no necesitar sí o sí stun en el carry. Está bien piquear un carry porque tiene stun, pero no necesitar sí o sí un stun en el carry, porque te limita mucho el pool de carries. El mid, pero si se muere el mid, ¿después qué haces? Terminás dependiendo del offlane, que probablemente sea igual el que inicie. Entonces, como que estás muy en problemas si no tenés un support con stun en general, ¿no? Esperando cuál va a ser la decisión. Silencer está disponible. Vengeful Spirit está disponible. Bastante, bastante buena contra Fiend's Grip. Grove está baneada, que también tiene el Silence. Tusk va a ser. Tusk, Radiant's pick. posiblemente support, posiblemente offlane. Creo que ya llegó bastante la época de offlane del Tusk. Últimamente se juega mucho, mucho, mucho más de support. The Undying Y para Witch. counterearlo va a ser el Radiant's back. Undying. ¿Se acuerdan los tiempos en los que Tusk y Undying eran la dual lane imposible de vencer? Mandabas el Tusk, mandabas el Undying, te hacían una tonelada de daño, te reventaban, te querías escapar de la tumba, te tiraban los Ice Shards. Después te stuneaba con la Snowball, encima se evitaba un Ten montón de daño. seconds to Y para go. cuando salía de la Snowball ya se te había muerto uno o dos. Qué duro que era eso, Dire gente. team ban. Mi user in-game es Blue River. Ja, obviamente. Phoenix va a ser el pájaro de fuego, la paloma rostizada va a ser el ban de parte de Blink Team. 10
seconds. ¿Por qué Phoenix? No estoy del todo seguro. 5 seconds. Probablemente porque simplemente les molesta. Undying pega de melee. Bane no pega demasiado rápido. Suele estar ocupado Radiant haciendo otras spell cosas para right-clickear. Batman, otra vez baneado de parte de Dead Points. Quizás simplemente porque Fénix les molesta en general. Saben que en manos de un buen team es bastante complicado. No tienen ni esperanza de purgar algo con los dos porque tienen. 5 seconds. Ah, sí, con Nightmare puede ser. Y OD va a ser el cuarto ban. El muchacho que por cada hit te roba 5 de inteligencia. El pibe ese que te pega tan duro que te da síndrome de Down. Hay que decirlo. En realidad no te da síndrome de Down, sería, porque... Va, no sé, el síndrome de Down no falta inteligencia, sino que como es inteligencia distinta. No es por ser políticamente correcto. Pero no, posta. Es como la diferencia que tiene con algún retraso mental. Básicamente, eso tengo entendido. No sé, no soy científico. Ni soy médico. Wind Ranger va a ser el pick de nuevo para Dead Points. Seguramente de mano de Ita. Seguramente desde la mid lane. Link Team esperando por su tercer pick primero de la segunda fase. ¿Cómo contarías esa Wind? ¿Cómo contarías esa Wind cuando vos mismo baneaste el OD? Porque sí, si no baneas el OD, se tira Windrun, le tirás Astral Imprisonment en level 1 y listo, la rompiste. 5 seconds. La pregunta es, ¿cómo counterías la Wind ahora que baneaste vos mismo el counter, el OD? Puede ser una Queen of Pain, es viable, principalmente por el tema de la daguita. Se me fue el nombre. Ya se me va a venir el nombre. Simplemente le sigue haciendo daño. La pones level 2 y jaraseas muchísimo a un mid de esos con poca vida y forma de correr rápido, de esquivar algo como Wind, la jaraseas muchísimo. Puede ser simplemente una lina para burstearla. Recuerden que Wind Ranger, sí, cuando va para Ganym tiene 1500 de vida, pero no es tanto 1500 de vida tampoco. Le logra sacar la mitad con algo y le invoca en la línea un stun, un Dragon Slave, la enchufa a 220 volts y listo. Rostizada la colorada. Aguantando casi todo el tiempo de reserva a la gente de Blink Team. War Chief va a ser un centauro War Runner, centauro corredor de guerras. ¿Sabían que hay un...? ¿Cuál es más grosso, el centauro el héroe o el centauro el neutral? Así uno versus uno. El héroe, siempre, toda la vida. Más allá de que se vuelve más grosso, el héroe hasta level 1 es más grosso, me parece. El centauro neutral. Porque este se llama War Runner y el otro se llama Conqueror, ¿no? ¿Debería ser este el Conqueror? ¿Que es el más grosso? Un planteo. Va a ser el offlane, por supuesto, Blink Team todavía dejando abierto su mid lane todavía. Esperando si... ¿Hard counterear a la Wind o qué piquear para esa lane? Miren que con un Dazzle, TP defensivo, es bastante complicado. Con un Tusk, TP defensivo, pero más que nada ofensivo, también es muy complicado. Por ahí está más bueno un pick más seguro para la mid lane. Más buscar ganarla simplemente por ganarla y no por matar a la Wind. No sé si me explico. Void va a ser una vez más para Add Points. Lo único que cambiaron del draft anterior fue un Ancient Apparition por un Tusk, que no es mucho cambio. Los dos están congelados. Y... Me olvidé de cambiar el título del stream. Lina. Dire's Ban. Ahí va, el cuarto pick va a ser Lina para la gente de Blink Team. Y van a counterear colorada con colorada, básicamente. Que gane la que tenga más tetas. Obviamente, Lina. Último ban. Rápido, último ban para Dead Points. Tenés que banear un carry. ¿Dusa va a ser el ban? ¿Dusa va a ser el ban? Yo hubiese baneado un Juggernaut.
Para mí, un Juggernaut, si bien no contaría tanto el Void, pero un Juggernaut para mí hubiese sido bastante, bastante desastroso 10 contra seconds to AdPoints. go. Bueno, tal vez por la Snowball, no. 5 seconds. Phantom Lancer, vulnerable a Void. Reserve time. 10 seconds to Relativamente go. vulnerable. Juggernaut va a ser el ban de parte Dire's de Blink plate. Team. Le gustaba a Blink Team para, no para ellos, pero sí para AdPoints. También me gusta. Es más, me gusta más para AdPoints, lo admito. ¿Y cuál va a ser el último pick? Carry versus Carry. Carry versus Carry, tenés el Gyro baneado, tenés el Juggernaut baneado y tenés la Dusa baneada. Y la Crobat y el Viper, no sé si cuentan. ¿Cuál sería el último 10 pick? seconds to go. Mercurial puede ser, Spectre todavía en el pool. 5 PL puede seconds. ser también todavía tranquilamente. No hay nada realmente purgable como para abusar del 5 hecho de que sacas una seconds. Diffusal. Pero Chaos Knight. Chaos Knight, Radiance pick. muchacho raro. Es raro para piquear un Imba CK. Spirit. Y contra un Imba Spirit. Contra un espíritu desbalanceado jugado por Pupstar 2.0. Sinergiza bastante bien con Centaur Warrunner, pero es una sinergia rara y muy difícil de lograr. Así que bueno, se han desconectado tres. Mientras tanto, denme un segundo. Ahí está, mil disculpas. Ha vuelto Zucablied jugando desde el Vayne. Nikos jugando desde el Centauro Warrunner. Y nos está faltando en este momento. Ha vuelto. No, se fue. Papsar 2.0 y nos está faltando. Perdón, no, no era eso. Nos está faltando Lexi63. Papsar ha vuelto. Nos falta Lexi. Nos falta el zombie de Michael Jackson. Falta el Undying. Y en cuanto lo tengamos, vamos a tener partida, gente. Mientras tanto, si quieren, damos sí, ¿por qué no? Vamos a presentar. Pero mirá lo que es eso, mirá lo que está ese caballo. Mirá lo que está ese caballo, va a ser Sad Boys jugando desde el CK. Acá vamos a tener Tusk, modo semi-pirata, ¿es el full set pirata? Uy, no era eso lo que quería hacer. No, no es el full set pirata. Ah, sí, es el full set pirata. No, es todo de Barrio Rogue. Y esto es lo del pirata. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, el tema de los sets es difícil. En el Dazzle va a estar jugando una vez más. La Sander lo vimos en la partida pasada. Va a estar. Uy. Ya va a estar Ita jugando de nuevo en la Windranger. Y haciendo yoga. Va a estar. Facundeli. Facundeli no había jugado el Void en anterior. Basta de cambiarse. Cambia el Void. El Void haciendo un poquito de yoga. Cosas que pasan, cosas que pasan. No preocupar. Todo está bien. Si el chabón estuviese a punto de morir, lo curaría a su amigo Dazzle. Neptune está jugando ahora. Para AP, no sé si era standing el anterior o Neptune es el standing. Igual está todo bien en este torneo, gente. Tranquilos. Es un torneo comunitario. Y quien jugaba de support en la anterior, Facundeli, va a estar jugando esta vez de offlane, esta vez en el Void. Vamos a tener un centauro con cara de malo jugado por Nikos. Zombie todavía desconectado, jugado por. Pucha, Lexi63. Imba Spirit va a ser jugado por. ¿Por qué no me cambia el nombre? No me cambia el nombre. Imba Spirit va a ser jugado por Pabstar 2.0. Perdón, es Pabstar el que estamos esperando. Lexi apareció. Lina va a ser jugada por Soldier con la S entre corchetes. Sí. Sí. Sí, señores. Y Vayne escondido entre los árboles, mirando para la fuente, un poquito colgado. Tirando. ¿Se le está cagando de risa a la fuente el Vayne? Jugado por Zucablet. Vamos a decir su cableta al muchacho, gente. Estamos esperando a que aparezca Bowser y podemos continuar. ¿Chusmeamos las estatuas?
Last words. Ok, se le salieron los Brazers. Tranquilo, nada puede mal ir sal. Se le salió todo, está desnudo. Tenemos otra de Drop the Bass. Una creada por Facundelli ahí con el Never. Hop. Stalker Jonathan Harker, no lo entendí. Si alguien lo entiende, que me lo explique, por favor. Se le salió también el casco. Bueno. Están con las estatuas. Tranquilos, no preocupar. No hemos roto nada, no, nada que no pueda ser reparado, por lo menos. Y me ha faltado el pack. Do you remember the million dollar coil? Que le pregunta cuando ganan la... ¡Ay! La Star Ladder, la última Star Ladder 13, que es la combinación de Star Ladder en realidad con un torneo chino que se jugó en Bielorrusia. Cuando lo gana Alliance, lo llaman a Sport, entrevista el capitán y le dice Sir Action Slacks, do you remember the 1 million, do you remember the million dollar coil? Raro que tiene el million dollar coil. Do you remember the million dollar coil? Yeah, you should, you were there. Acordate, vos estabas ahí. Tele hablar cagadas, pero bueno. Díganme de qué quieren hablar. Si quieren hablar otra cosa. El push sacudiendo un poquito el bastoncito ese. Eso me hace reacordar al arma que tiene el Butcher en el Diablo. El Diablo 3 tiene el arma esa. Apareció Pabstar. Mientras tanto mirándole la pala. Mirándole la pala a un gordo. Me aman. Me ama, no lo puedo creer. Gente, alguien me quiere. Hoy soy feliz. Blue, nadie te quiere. ¿Se acuerdan del tema ese? Me como un gusanito. Nadie me quiere, todos me odian mejor. Como un gusanito. Corto la cabeza, le saco lo de adentro. Ay, qué rico gusanito. Por ahí andaba, más o menos, por ahí andaba. Sander se va a ir derecho para abajo. Todos van a ir para abajo, también lo sigue. Y está Neptune y Sad Boys. Y el último va a ser Facundelli. Un poquito más dispersos, pero yendo para el mismo lado. Va a estar Nikos, Lexi, Upstar 2.0 yendo al frente. Gabliet. Y último Soldier. Soldier, el que tiene el stun de largo rango. Pabstar, el que... Bueno, sí, puedes empezar con Flame Guard, no hay problema. Smoke va a estar en su propia jungla y se van a mandar derecho a la runa, derecho a Roshan. Vamos, Roshan, Roshan level 1. Montón de viewers se fueron del stream por las boludeces que yo decía. Nos vamos a esconder en Roshan y vamos a esperar smokeados en Roshan a ver cuándo ellos pasen. Sin haber puesto una guard y nada. Ay, ah, Pabstar nos va a dar la visión. Ahí va, me gusta. Me gusta, I approve. Tenemos Nightmare esquileado todavía. Lightstrike Array sí fue esquileado. Tombstone fue esquileada también. Señores, Hoofstomp. Y acá no hay nada todavía. Y se van a mandar derecho contra. Excelente, Lightstrike Array. Va a estar la tumba además. Inmediatamente les tumba. Va a caer el primero, va a caer el segundo. Va a ser un 2-0 a favor de Blink. Muy buena jugada, ultra preparada. ¿Me hace acordar? Una de las cosas más next level que vi en mi vida en Dota. Posta, de las más next level que vi en mi vida. Cuando el Bulldog se suicida contra Roshan para que vayan a chequear los otros y lo agarra Alliance por atrás al otro team. Eso se fue al carajo. Eso se fue al carajo. Va a ser Soldier contra Ita, Colorada contra Colorada por ahora. Tante pareja la lane. Y la runa de arriba se la va a llevar la gente también de... Se llevó la de abajo. Ya la perdimos. Ah, no. Ember se la llevó, perdón. Pregunta obligada. ¿Qué tan mal la van a pasar los offlanes? Un Daily no debería estar tan mal hasta nivel 5 del Ember, lo cual debería, si todo sale bien, ser nivel 6 para él. Nikos contra un CK, contra un Dazzle, contra un Tusk. Vas a tener problemas. Te digo que se va a morir, ya que está level 3. Lo cual es un error, me parece, de la gente de AP. No digo que se va a morir. Pero no va a ser divertido para él.
7-3, 6-2, farmeando espectacular. Y Lina por ahora con el score 3-3. Se viene la acción arriba. Muy poca vida, Nikos, perdón, casi me lo pierdo. 24 de vida. Yo no estaba filmando, no se murió. Como yo no estaba filmando, no se murió. Gabriel lo vino a ayudar un poquito. Va a ser 2 arriba contra 3, 2 abajo contra 1. El problema es que el boy se lleva toda la experiencia. Y arriba la lane se pushea igual. Qué molesto el Dazzle, qué ganas de empezar con Poison Touch. Kundeli nivel 3. Pumba, justo lo vemos. Bueno, no. No hizo Pumba contra el Creep, pero no tuvo el oro contra el Creep. Y con Iron Talon para despullar un poco, farmar un poco. Siempre ayuda el Iron Talon. Muy molesto el Vayne acá arriba, la Vayne, como le dicen algunos. Dazzle recargando maná, preparándose para otra movida. Y Neptune en el Task, puleando un poco. Vamos a tener una invisibilidad de parte de Lina, no llega al nivel 4. No se va a morir la Wind, no hay manera, señor. Muy buen Lightstrike Array, Dragon Slave como follow up. Un right click del segundo no va a conectar. Que a Windrun no se va a morir, pero es muy buen trade. Ponde con un Power Shot. Están pingueando que hay una ward del otro team. Por ahora, la lane la gana la Wind. 11-7 contra 6-5, muy disparejo en este momento. Carry sí están tremendamente parejos, no en experiencia. Nivel 3 contra un Ember que ya está a nivel 4 y medio. Pero sí van a estar parejos en farm. Minuto 3, Galo, Nao, bola. El burro no toma Red Bull. Preocupados, gente, preocupados. Tranquilos, no es un pub. Y Neptune, me encanta el trabajo de soñar. Me encanta. Va a estar 2 puntos farmeando. Como lo que estamos pingueando la Bounty Room de acá abajo. Perdónenme, un segundo, espero no se nos muera nadie. A ver. Perdón, perdón, temas de la organización. Centauro en la mitad de la vida. Todos por ahora bastante saludables, más allá de los primeros... Más allá de los primeros 2 kills, son 4 minutos ultra pacíficos. Soldier todavía no se trajo la botella, 300 de oro en exceso tiene. Ita no compró botella, Ita. Sí, va 18-11, sí, tiene que tener una botella Securier, sí, por favor. 18-11, es el score contra 12-6, Lina perdiendo bastante, bastante fiero. Dragon Slayer level 3, debería farmear. Eso no debería haber pasado, ese es el problema. Ita recliqueando, denegando todo lo que puede. Lina opta por un deny por sobre un last hit y son 28 contra 22. Esperando los Radiant en la lane de safe, a pesar de perdiendo la de mid. Facundeli atrapado con un zombie, no hay problema. Quedamos para el costado. Los niveles de los offlanes van a ser nivel 4. Nivel 4. Justo en la mitad de la experiencia para ambos. Terriblemente pacífica. Y por las dudas, el support que rota para mid es un Dazzle. Más pasivo todavía. Kundeli con el cosmético del agujero en la cabeza del Void. Se le va a venir un zombie por atrás, pero como dijimos, Time Walk. No hay ningún problema. Cos mientras tanto renegando para llegar aunque sea a nivel 6. Aunque sea a nivel 6. Ya está, tenés el recreo y ya está, sos feliz. En el mapa deben estar todos por esta área. Anticipando que no es de arriba, anticipando esta ward, la habían pingueado, eh. Y la ward fue vista. La ward ya hizo magia. Vio una ward enemiga, la van a deguardear en cuanto puedan. Sad Boys mientras tanto farmeando como loco 28. Pero más loco todavía va a estar el Ember en 37. Y vamos a ver si hay jugada de parte de Soldier. Vieron esa runa, tranquilos. Ita la vio gracias a la ward. Ven la rotación de parte de Neptune. Pingueando todo, la gente muy atenta.
Sorprende igual la poca actividad de los supports. Lo poco que se están moviendo. Derribando ahora la torre de Lexi, plantando incluso la Tombstone. No hay chance de matar a Facundelli, no hay chance de hacer daño a la torre. Esperemos que sí, por el bien de ellos. Viene otra web, la Tombstone sigue ahí plantada, la torre glifeada. Y hay un boy por el costado sin siquiera crono todavía. ¡Muy buenos shards! ¡Oh! ¡Lo dejó encerrado! ¿Por qué no le está pegando la torre? Porque lo dejó encerrado. Se manda Snowball, Lexi en mitad de la vida, un cuarto de la vida. Neptune, sin embargo, demasiado adelante, demasiado daño. Y va a morir a manos de Ember Spirit, que tiene un kill y dos assists bajo el cinto. El push estuvo, la Tombstone murió, se llevaron un kill, la torre perdió bastante poca vida. Y Facundelli, muy buena jugada para cortar el salve. Básicamente le hizo como 200 de daño, o 300. La historia de Mid la está pasando bastante mal, la Lina. Mana falsa, su impostora de pecho plano. Duplicándola en las hits, duplicándola en denies. Muy buen trabajo en la laning phase de parte de Ita. Facundelli también haciendo un excelente trabajo con 20 de las hits contra 10 de su contraparte, el Centauro. Y me parece que, igual que en la partida pasada, AP se perfila muy bien en la laning phase. Pero sin embargo, gracias a los kills, Blink está en 0 de experiencia y 500 de... 0 de oro y 500 de experiencia a favor. Recuerden que son 3 a 1 los kills por ahora. El Task la está esperando, la está buscando. Esa ward, como les dije, fue de guardeada. Están los dos soportes a la espera. Poison Touch es level 1, es build 1-1-1. ¿A qué les killeamos? Shadow Wave, por el daño. Por el daño, lástima que la Snowball es nivel 1 nada más. Se van a mandar, se van a mandar, se van a mandar. Se viene el Reality Rift, no entró el Dash en la Snowball. Y para Salgo Sizer, el Centauro tira recreo y no hay problema. Gente, aparece su cabrieta, aparece... se me fue el nombre, Lexi63. No hay Tombstone, la tiró más abajo, más atrás. Y está... Nico's demasiado adelante, recibiendo mucho daño, pero tiene mucha vida. Va a caer primero el Undying, que no había robado tanto. Va a aparecer una Snowball. Nico's en demasiado peligro. Neptune se lo va a llevar. Cobra el kill él y... no murió Void. Abajo, mientras tanto, Ember Spirit, Inva Spirit casi mata a Void. Lina tampoco pudo cobrarse a nadie. Pone 3 a 3 la partida. Marcador igualado. Marcador de experiencia en... de oro en casi un K de experiencia, ya pasando el oro. Todo a favor de AP. Todo a favor de AP. Lo único que no está a favor de ellos es el Ember. El Ember con una tonelada de farm, el Ember con las botas ya las podría mejorar. No me digas que se va por Radiance. 1600 de oro, no compro nada. No me digas que se va por Radiance. Facundelli no tiene crono, la había tirado abajo para salvarse al parecer. Estábamos mirando arriba. Y Lexi bloqueando el camp en la offline. Lo vieron pasar, lo vieron volver. Le deben haber cliqueado a ver si tenía wards. Era una... no sé, sí, ahí la tienen que esperar. No, no hay otro lado. No hay otro lado para esperar esa ward. Arriba robando experiencia el Centauro mientras tanto. Encontrada. Encontrado Maquinola. Se va a venir la presión de Team Blink para abajo. Son 70 la hit para Ember Speed, 50 para Chaos Knight, 45 para Windranger, 28 nada más para Lina. Se escuchó un disparo. Escuchó un disparo acá atrás mío, eh. Espero no me disparen a mí. Va a venir el gank. Add points encontrando Neptune y la Sander. No hay rango, no hay rango, no hay rango para Snowball. Tendría que haber ido adelante el Task. Van a poner una ward que bloquea el camp y además da visión. Gabliet persiguiéndolos ahora. Y es un smoke que les pone una ward. Les pone una ward, no sé si la gente de Blink la vio. Y nos fuimos por el build más novedoso directamente a Travels. Ember Spirit directamente a Travels.
Me gusta por la movilidad, por la utilidad. Sad Boys casi muriendo. Va a estar dándole más a Lysander. Lysander sabe que no hay Shallow Grave y mandándose encima. ¡No! ¿Vieron lo que fue ese Shackle? ¿Vieron cómo lo salvó? Por un Onikos el centauro murió. Mientras tanto, Pausar lo estaba buscando todavía. Todavía buscando a Sad Boys al CK. ¿Cómo lo salvó ese Shackle? No se puede creer. Marcador con 5-4. La presión es sobre la tier 1 de arriba. Y la gente repartida en el mapa por medio. Gente de Dead Points. Power Shot presionando, farmeándose los 4 creeps, yendo ahora por la... Sí, por la de abajo, por favor. Va a ser una win con mana, va a ser un void con crono. Puede ser torre esto, pueden forzar torre. Torre de arriba de los Dire no recibió casi nada de daño. Pabstar 2.0, right clickeando, farmeando como solo él sabe. Boyston ya en su lugar, 12 minutos y medio, casi tenemos un Perseverance. Vamos para abajo, vamos a atrapar el Void, no. No, 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 tranquilo. No pasa nada arriba, si hay problemas, Nikos, en demasiados problemas. Lo engancharon con una Snowball. Se lo había perdido por no mirar el minimapa. Lo engancharon con la Snowball, no había todavía Walrus Punch. Pero morir, murió. No usó la estampida. A veces vale, a veces no. Mira, mientras tanto buscando recuperar un poco de farm, el build va a ser el Eul's Scepter of Divinity. Y estamos viendo este void, estamos viendo este void, estamos viendo este void. Se va a venir Pavstar, igual el void se puede ir. Puede time walkear hacia abajo. Viene Vita, estaba la crono, excelente crono contra Pavstar, el Jack, por favor, sí, justo antes que se vaya la crono. Muy bien jugado de parte de la gente de AdPoint, excelentemente jugado. Se va a venir la Snowball, Neptune. Cuando no la tenía todavía, no está leveleada, no te da el nivel para Walrus Punch. Vita con un muy buen Jack, no sé cómo no conectó. Lina en la defensa y arriba Nikos metiendo presión sobre Sad Boys. Guarda con el CK, Guarda con el CK, que el chabón tiene 4 piernas y 2 brazos. Bueno, Centauro también. Abajo la runa va a ser para Ita. Quien optó esta vez por la daga. Daga primero para él. Todo el tempo control, no sé por qué, si tienen también el Void de offlane. No sé qué habrá cambiado para ellos. Es más, para mí tienen más tiempo todavía al tener un task. No sé qué habrá cambiado para ellos, pero bueno, es la decisión que tomaron. Abajo el Void causándole muchos problemas a Lina. Lina conecta un Light Strike a Rey. Aparece su Cablet. No había cooldown de Fins Grip, pero va a ser con Laguna Blade que caiga el Void. Recordemos, al no haber backtrack, se muere o se muere. Sad Boys huyendo del gank. Viene un counter gank, Sad Boys, Nikos. Mientras el resto de la gente busca espacio. No se sabe bien quién crea espacio y quién lo aprovecha. Definitivamente el Undying no lo está aprovechando. Lexi en muy poca vida. Hay World of Punch. No, señores, todavía no. Y va a caer Pavstar en su rescate. Buen Power Shot, pero no va a ser suficiente. Y con el avance de Pavstar. Justo el cooldown de Sin Chains, el stun de parte de Nikos, Double Edge, pero no va a alcanzar. Ita casi muere y si no la curamos la vamos a curar. Sí, había que despertarlo, curarle, lo que sea, va a morir Soldier. Sin embargo, Lina un pasito demasiado adelante. Si estaba acá y no acá, no se moría. Ita se salva, ya lo Grave haciendo lo suyo. Su Cablet. Pero guarda que apareció Pavstar y Ita muy adelante. Cuando no ves el Remnant. Está. Y lo ves, pero no lo entendés, no lo razonás. Apareció Pavstar, se cobró quinta víctima de la partida. 8-7 es el marcador. Quiero ver los gráficos. Son 2k a favor de AdPoints. Están presionando la torre de abajo de parte de Facundelli. 250 de experiencia nada más que para ellos.
A runa DDD embotellada por el Ember Spirit. No lo vas a matar a un Void. No lo vas a matar. Pero vení, defendé, junta experiencia, está bárbaro. Me gusta esa guardia arriba, ahora 16 minutos y medio de partida. Me gusta. Me gusta porque te da, al no haber caído ninguna de las dos torres, te da todavía mucho control sobre esa lane que todavía es importante. Porque es, ¿qué? Un cuarto de la experiencia y oro de la partida. Ember Spirit se va a llevar la torre. Facundelli no llegó a tirar la crono para denegarla, que seguramente era su idea. Y yendo esta vez primero por un Vlad, Ember corriendo por su vida. Facundelli va a recibir todo el Team Grip, completo, 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 casi completo. Lo va a cortar Neptune y va a estar la crono ahora, agarrando a tres. Primero Zucablet, que llega a dormir a sí mismo. Y el Power Shot, Brain Zap, y ahora en retirada. El Team AP, el Team Ad Points. Se asustó, tuvo miedo el Ember Spirit, Lexi. Tan solo Lexi hubiese tenido miedo también. Ida, vuelta, ida de nuevo. Y va a ser el zombie quien caiga mientras tanto Nikos farmeando tranquilo. Vos farmea, farmea tranquilo. Total, acá no pasa nada. En realidad sí pasa, pero le hace mucha falta la daga a este muchacho. Muchísima falta. Puedo usar el ulti para entrar, lo quiere defensivo al ulti. O para que entren todos, no para entrar él solo. Le hace falta una daga. También probablemente querría una daga. El tema es que Void tiene 5600 de farm, 2700 tiene el centauro. Sin embargo, a pesar del segundo, tercero y cuarto, a pesar de la línea como quinta, el primero es un Ember Spirit. Popstar 2.0 con la Battle Fury, 18 minutos, botella, Aquila, escudo, Battle Fury y Travels. Ojalá yo jugara también. Ojalá. Saben que tuvo 5 kills, pero son sus méritos los 5 kills. Él algo aportó, no te digo que los hizo solo, pero algo aportó. Jugando muy defensiva, la gente de Ad Points le tienen miedo como corresponde a Ember Spirit y van a tener más miedo ahora al resto del fuego. Ahora que hay el combito de Yulz, Lightstrike, Rey. ¡Jo! Qué macana, qué problema, ¿no? Sad Boy farmeando lo que puede, tenemos un Mordigian para él, Drums of Endurance además, usa los drums, usa el bongo, y Reality Rift va a ser contra Soldier, quien lo va a levantar antes que llegue a tirar Chaos Bolt. Y muere Centauro sin haber llegado a activar la Mordigian. Poquito demasiado agresivo. El tema es que es la posición 1. Es el más farmeado todo. Quinn se quedó un poquito atrás, en los 6k le alcanza Lina ahora gracias a ese kill, le alcanza y pasa Faceless Boy por 500. Este pibe farmea, ¿eh? O sea, yo les dije que no servía de carry en la partida pasada, el Void, no el Facundelli. Pero se ve que la gente de Ad Points no, o no me escuchó o no le importa mi opinión. No sirve, pero ellos lo van a hacer carry igual y me parece perfecto. Buscando el smoke, el mid y los dos support de parte de Ad Points, buscando recuperar un poco el tempo, romper la pasividad de la partida hacia el enemigo, o sea, en contra del enemigo romperla. Tal puede ser la víctima. Tenemos el time walk que es terriblemente corto, tenemos la crono todavía y se van a mandar bajar la snowball crono, por favor. Shackle no va a alcanzar la crono justo cuando termine el Shackle. Muy buena, muy bien coordinada. Lástima que agarró a tres de sus compañeros, pero no importa. No te importa a esa altura contarle matar al Ember que tiene 10k de net worth cuando tu carry tiene 7500. No te importa nada. Llega late y el Team Blink no tiene chance. No sé, Mirá que Void, Ember es muy móvil. Y Lina se mantiene bastante relevante, principalmente con cores que no suelen tener tanta vida, como es un Void o una Wind. Entonces Lina puede contener muy bien a un core.
Además pueden haber jugadas más que interesantes con el ulti de Centauro. Y me parece que AP tienen lo clásico lo mejor para el late, pero... Y decir que esté perdido otro team. Se va a mandar Ita bien abajo de todo. Realty Rift hasta Chaos Ball va a estar contra la línea que ya estaba doblemente stuneada. Zuka también corriendo por su vida. Meu Deus, y con la daga Lexi también va a morir a manos del Jackal de Ita. Son 3 por 0 y God Points bulleando como locos. Todavía les queda un poquito de... ¡Ay! De fantasma. Tuvo suerte, sacó 3. ¿Suerte? Sí. 2 y 50% de chances de uno extra. Tuvo suerte y sacó 3. Y eso les ganó 3 kills y una tier 1 y una tier 2. Bárbaro. Ember Spirit pushando un poquito por medio, dejando los creeps que hagan daño. Yéndose a la jungla nada más a ver si tiene suerte, a ver si encuentra un stack. Level 13, el muchacho, son 10.700 de net worth. Se retira todo junto, Sad Boys, estoy de acuerdo con lo que decís, Aizor. Chaos más Void más Wind es mucho daño físico. El Ember no puede hacer nada si nadie lo acompaña. Me parece que el Ember sí está a la altura, en especial estando primero todavía en Network. Pero me parece correcto lo que decís de... La gran pregunta es si alguien lo va a poder acompañar. ¿Vos crees que no? Yo creo que es posible, difícil pero posible. ¿Vos crees que no? Está perfecto. Está Rai cliqueando sin el ulti. Porque lo usó, no sé, le sacó la Lincoln con el ulti, creo. Y va a morir el Roshan. Aegis va a ser para la win una vez más. Al DD todavía le queda un poquito, tiene mana todavía. ¿Qué haces? Está la tier 1 todavía en mid. Vas para abajo, está la tier 1 todavía arriba. Vas para abajo, vas a buscar el kill sobre Popstar. Tiene un Remnant afuera. Es la crono muy rápida, Facundelli limpiando con crono Popstar, no le dieron las manos. Y una vez más el Jackal asegurando todo para cuando se vaya la crono. Muy buenas jugadas de parte de AP. Creo que la tienen muy practicada entre Ita y Facundelli. Excelente lo que vienen haciendo. Contra el Ember, excelente. Centauro va a tirarse una torre. Tier 1 arriba sin que nadie pueda defender. La pregunta acá es... ¿Cómo les va en la defensa del High Ground? Si Senta puede iniciar con un Houston, excelente les va a ir. Si lo siguen con un Lightstrike Array, por supuesto, se va a mandar el Senta. Muy bueno el Jackal contra él. Salvo eso de muchísima vida. Mikos va a morir con un World Punch, un Horyuken. El buyback de Centauro, quien de por sí venía mal, se gastó todo el oro que tenía en un buyback. 3, 2, 1. Aparece el Ember, tenemos unas travels, sí señores. El stun de la Lina lo erró, pero el Houston estuvo muy justo. Y va a estar preparando ya la Steam Chain. Inmediatamente la Strike Array también había salido de cooldown. Ita casi muerta, Ita muerto. Gabriel había venido a aportar un Brain Zap. Un poquitito, ¿no? 300 de daño puro. Poquito, no mucho. Y ahora sí tengo mis dudas del late. Porque defendieron bárbaro. De hecho, uy, bueno, justo se me fue el oro. Pero el Senta tiene 140 de oro. Y Lina todavía está muy abajo. Todavía está en 7200. Si bien al Ember le está yendo bien a pesar de todo, a pesar de las veces que lo gankearon. Ahora tengo mis dudas del late. Porque como decíamos, charlábamos con Aizor acá en el chat de Twitch. El tema es quién lo acompaña. Al Ember le da, pero ¿quién lo acompaña? Me parece que planteaban un Smoke. Sí, lo tiene la Sander. Lo tiene el Dazzle. Y vamos a ver a quién se lleva con él. ¿Al CK? No, al CK no. Demasiada poca vida. Task Wind Ranger aparece para el Smoke. Y si venimos para acá, la Sander, podemos dejar de pasear por la propia jungla con un Smoke en la mano. Pasa mucho en los pubs eso.
paseas con el smoke en la mano, porque smoke, 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 hasta que se juntaron todos. Tieron Royan, ya te rompieron las tier 3, las tier 4, hasta las tier 5 le están pegando. Entre 10 a 14 es el score, son 6k de oro a favor de AP, 2k de experiencia nada más. Insisto, el trabajo del Ember, los niveles, miren los niveles. Es el nivel más alto de la partida. Es el net worth más alto de la partida, a pesar de que se la pasan gankeándolo con Daga, con Crono, con Jackals espectaculares. El centauro tira recreo, se viene el bardo de parte de Blink. Te vas a blinkear, va a estar el Eul Soldier viniendo de acá de las nubes. Una vez más, lo que decíamos de Laguna Blade, la Sander metiéndose su Shallow Grave. Pabstar otra vez sufriendo de Jackal, como le duele a este muchacho. Neptune siendo controlado por debajo del carry enemigo. Sad Boys muriendo también. No pudo aportar lo suficiente el Phantasm. Ni lo vimos. La Sander sin más Shallow Grave va a ser un 5-0. Teamwipe de parte de Blink, vuelven a la partida. Nikos de milagro no murió, Pabstar no murió, del milagro de Nikos, el milagro que se mandó Nikos. ¿Podemos ver esto? Sí, señores, son 3k700, 5k400 a favor de Blink, fue eso, 5k500, ponele. Y amenazando 27 minutos 51 segundos, amenazando la tira 3, creo que cae. 2, 1, 0, tenemos Void, tenemos Dazzle, faltan 5 segundos para la Wind. Y no, suficiente, corran, run for the hills, saben que hay crono, saben que meten crono, la Wind se tepea y... Agarrate, Catalina. No quieren sufrir un team wipe como el que acaban de hacer, pero esto lo cambia todo, gente. Esto deja el oro en 0, que ya estaba casi en 10k. Esto deja la experiencia en 3k a favor de Blink. Y esto deja vulnerable a la base. ¿Por qué es importante? Habiendo un Ember Spirit, mirá, si tenés la tier 3, bueno. Pero habiendo un Ember Spirit, es bastante factible que caiga esta Rax de rango. Por eso que haya caído la torre es dura. Que ha caído la torre es muy importante para la gente de Blink. Ganaron tanto. Pasaron de estar atrás a estar al frente. Así. En pues, un minuto. Menos de un minuto. 30 segundos. O más, 45. O un minuto. Pabstar, ya tenemos la Battle Fury, ya tenemos las Travels, ya tenemos la Linkens. Para zafar probablemente de los ganks de la Wind, para zafar probablemente de Chaos Knight con su Reality Rift que te puede desaparecer de la partida. Directamente te junta, te invocan el una y una cada fotocopia y listo, fuiste. Y la van a dejar caer, la van a dejar caer, no hay glyph, la van a dejar caer, la van a dejar caer, la van a dejar caer, no respondiendo la gente de AdPoints. Torre gratis. Torre gratis para Blink, nunca le digas que no algo gratis, a menos que sea, no sé, algo malo. Nunca le digas que no algo que es bueno y gratis. Básicamente. Centauro, queríamos ver si se recuperó, apenas tiene un Buckler. Yendo por y... Uf. Neptune con una Shadowblade revelando smoke espectacular. Va a estar el recreo, como le dice alguna gente, la estampida. Fue un smoke desperdiciado. Se alcanzó a ir, sin embargo, Soldier se mete en la puntita. Muy buen Jackal. No va a llegar a morir Soldier, me parece. Soldier llega a morir finalmente. También muere Lexi, muere el Undying. Task va a ser la primera víctima que se cobra la gente de Blink. 2-1 por ahora. Centauro en muy poca vida. No queda en ulti. Pabstar todavía en toda la vida. Sin embargo, Pabstar todavía con 2 Remnants. Linkens ahí de nuevo. Y Ita. Ese Winran, ¿cómo le salvó? Corriendo la Pabstar como puede. Facundeli mientras tanto plantando se le da su cablet. Y le va a ganar Facundeli. Cae Lina, no cae Lina. Perdón, no cae Wind. Y va a ser un 4-1. Parecía que todo salía bastante bien, pero ya habían perdido 2 de entrada la gente de Blink. Ya el centauro no estaba en condiciones de mandarse para adelante.
Una pena lo que les pasó. Y Void agarrando una Ganymedes. Void yendo derecho por el tempo. 30 segundos de cooldown. Cada minuto hay crono. Cada minuto, si podés, gankeas al Ember. Ember por la daga, mucha movilidad. 17k de net worth. Se quedó un montonazo el CK. El Void, si el Void no tiene tantas herramientas para farmear, el CK tampoco. Ese es el problema que tiene como carry, ¿no? Pero en mi opinión se está quedando muchísimo. Y Ember Spirit, si la ganan, va a ser gracias al Ember. No te digo enteramente gracias al Ember, pero 50% gracias al Ember, 50% gracias a los otros 4. Sí, a ese nivel. Mientras tanto me están avisando que la partida entre R9 y Caleta Imba acaba de terminar. Tenemos el primer finalista del torneo. Va a ser Caleta Imba. Estamos, recuerden, jugando el torneo Dota 2 Argentina competitivo. Y acá, de esta partida, Blink contra AdPoint, va a salir el segundo y último, obviamente, finalista. Quien se va a medir contra Caleta Imba apenas termine esto. Contando las wards, pero no tenés rango para atacar. Lina va a venir, no tenés visión. Sí, todavía te dura la visión. Excepto que viene la Wind y se come la ward. No, rompe la ward. Wind buscando por un lado de la cosa. Facundeli buscándola por el otro. No queda otra en desventaja de visión, sabiendo que están todos ahí. No le queda otra a la gente de Blink que retirarse. Estampida, se van a mandar todos derecho. Muy rápida la reacción una vez más, perdiendo una ward la gente de AdPoint. Excelente, Jackie, no lo puedo creer, va a ser muy buena la crono como follow-up. Nikos va a morir, Soldier también va a morir a manos de Facundeli. Va a estar mandándose derecho contra la Sandra y Shallowgrave para sí mismo, el Jackie no conecta. Chaos Bolt sí va a conectar y va a estar casi muriendo. Los últimos ataques. 160 de vida, muere finalmente Undying. Otra vez un 4-0, sobrevive, no se sabe cómo. Ember Spirit, Pabstar 2.0 corriendo hacia las colinas. No sé si está el cohete la Lincoln. Ahí está un directo, Shackle, se lo puede disjointear, sí, pero no siempre tenés que usar el Reman defensivo que habías dejado atrás. Chaos Bolt, ¿es disjointeable? Sí. Principalmente yo creo que fue para Reality Rift, la Linkens. Reality Rift y el tema de que si disjointeas el Shackle, el Focus Fire lo podés absorber con la Linkens. 15 segundos parece nada, pero 15 segundos de que no te esté haciendo un agujero en la espalda la Wind es bastante. De que no te pegue una flecha en la rodilla, ¿se acuerdan de eso? En Skyrim dice, yo solía ser un aventurero como tú, pero me pegaron una flecha en la rodilla. Facundeli siendo dormido por Zucamiet, lo despertamos. Nah, dice Evita, yo me voy a llevar el kill. Nikos corriendo, usando la estampida de Ember Spirit invisible. Muy buena estampida contra Neptune. Va a morir, Evita tratando de hacérselo pagar. Muy buen Jackal, Nikos y Zucamiet los va a agarrar. Ember Spirit se vuelve con toda la vida todavía y Sad Boys corriendo hacia las colinas. Muy buena la Sander. Creía que se salvaba, pero no hubo chance. Contra Pavstar, contra la daga, no hubo chance. Tenemos un Demon Edge. Él dijo, no me falta daño. Lo dijo hace rato. Cuando sacó la Linkens, sacó la daga. Ahora sí le falta daño. Ahora se da cuenta de que él, si mete un crítico zarpado, desaparece todos los Dire. O no todos. Pero Wind recibe bastante daño, 1600 de vida no es tanto. Void también recibe bastante daño. Secano, 2k base, 10 más 20 de armadura. Task tiene un k de vida, Dazzle debe andar por ahí también. Muy pobres los dos supports y el offlane de parte de Blink. Y muy pobre el Dazzle también. Tenemos apenas una Glimmer Cape para Undying, van 35 minutos de partida, Vayne optó por la Blink, cero para ayudar, ni un Fortaf, nada, y Center War Runner en los últimos 10 minutos se compró un anillo de Frodo. No sé si lo estafaron, se lo compró Sauron o cómo fue la cosa, pero
En los últimos 10 minutos se compró un anillo de Frodo y nada más. Guardeando defensivamente la jungla, sabe la importancia de farmear los 3 cores que tienen contra los 2 cores enemigos. Lina, que incluso Lina está atrás y Lina no es buena para estar atrás. Pero tiene. Tiene bastante lo que le hace falta. ¿El Dédalo se queda corto? Sí, con un Dédalo se queda corto de daño del Ember Spirit. Sacó el Dédalo. Con 2 Dédalos no se queda corto. ¿Sacás el segundo o sacás la Rapier? No sé. A mí me da mucho miedo por la Crono. Por la Crono que no tenés cómo evitarla. Y estaba el. Inmediatamente el Disengage con Estampida. No sé si es Rapier, yo le tengo mucho miedo a la Rapier. Yo no soy de sacar Rapier. Si la pierde, la agarra la Wind, la agarra el Void. Ahí sí tenés problemas. Escondiéndose atrás de los arbolitos, atrás de los monolitos de los Dire. ¿Quién creería que oculto detrás de los dioses Dire habría un Ember Spirit? Tepeándose para medio. Hacer un poquito de Home Remnant, sí, pero allá. Y la gente de Blink, esperando a ver si pueden matar algo, esperando a ver si aparece algo. Dando una sentry, a ver si qué pasó, nos están viendo, cómo es la cosa. Ember Spirit, mientras tanto, sigue farmeando 2700 de vida. No sé si es Dédalus, dijimos acá en el chat, hace, ¿qué? 4 minutos. 2700 desde que sacó el Dédalus este. Illusion. Se abre por el mapa la gente de AdPoints. En este momento los gráficos están en 2500 de oro para AdPoints, 3000 de experiencia para AdPoints. Terriblemente pareja la partida. 18-23 cuenta una historia distinta. Ajustada, no a favor tanto de AdPoints, gracias a todo lo que está haciendo el Ember. El Ember es el... ¿cómo llamarlo? El objeto en disonancia. El Ember es la variable compleja en la función real. El Ember es el elefante en la habitación. Queda ahí para iniciar Facundeli esperando con su Aghanim. Ya yendo por un Perseverance, yendo por un Refresher. Llega a sacar Refresher y no creo que pueda el Ember sacar Rapier. Este es el problema. Sí, con Rapier tal vez la terminas antes, no conectando con los Chains. Se va a venir el recreo, se va a venir la estampida. El Jackly no conecta contra Tikos. Chad Boy sobreviviendo de alguna forma. Basta de Shadow Blade contra una fotocopia. Facundeli contra Soldier. Soldier curado por la Tombstone, curado por el autor de la Tombstone. Chad Boy en muy, pero muy poca vida. Y el Jackly contra Pavstar. Pavstar recibiendo muchísimo daño. Simplemente con un Mystic Staff, simplemente con un Aghanim. Pero un Jackal y moriste, Vayne también murió. Facundeli levantado ahora la Tombstone, que ya no le quedaba casi vida, pero nos llevamos por lo menos 200 de oro. Cae a tier 3, el único precio fue el CK. ¿Podía haber salvado el Dazzle? No creo, ya había usado la Shallow Grave. La quiso tirar al CK, la tiró a una fotocopia. Pero no, creo que esa Shallow Grave no lo salvaba. Y la tier 3 que había tirado Blink por abajo nunca pudo capitalizar en ello. Va a caer la primera tier 3 de parte de los Radiant. A manos de los Dire, propiedad de los Radiant. Ahí va. Pues la Estreca Rey y... sí, es un support nada más, pero uno menos. Despertando la Sander a Facundeli. Facundeli corriendo por su vida. Muy buena Crono. La Sander queda dentro también. Pero por lo menos asegurás la retirada de estos dos. Y la Sandy... se alcanza a tirar Shallow Grave, estaba el stun para cortarle el TP, no hay forma de que sobreviva. Hubiese sido un error demasiado grosso si le hubiesen tirado todos los stuns antes del TP. La Sandra muere, muere Tusk, muere principalmente la Rax de rango de medio. Esto sí te altera el equilibrio de los creeps. Lo de abajo era un... te abre la posibilidad para una jugada, el tema de que haya caído la tier 3, pero los creeps pushean igual. Tuyos igual de poco, por eso ahora se vienen los Creep Dire. Pero no, esta Rax es grosa. 41 minutos tardó en caer el Tusk. Va a seguir siendo de cartón, de papel maché.
Son 1130 de vida para él. Pero tenemos la Shadowblade y tenemos el Desolator. Que va a doler el Walrus Punch, va a doler como Horyuken con la barrita especial cargada a nivel 3. Zabstar apenas lo ve el centauro, se va para su casa, literalmente su casa. La guardia defensiva no haciendo mucho trabajo, no hay muchas guardias en el mapa, de hecho es la única que hay. La partida alargándose, una Rax, no una lane, una sola Rax. No es ni remotamente el fin del mundo. A los 25 te complica, a los 41 es una molestia que tenés que tener en cuenta. Pero no te son excesivamente potentes los creeps. Roshan va a respawnear, Facundeli lo alcanza a scoutear. Cruz, todos para acá. Quedados, dura el smoke, sí señores, tenemos doble perse para Facundeli. Le falta la recipe nada más, creo que tiene oro. Wait, ¿saben qué? Sí. Paso, parece que tenés razón, Aesor, nadie lo puede acompañar al Ember Spirit. Y no está escalando su supervivencia tanto como escala el daño de los muchachos de Add Points. No es un héroe para único, Harkarri. Si te referís a un 4 Protect 1, algo así, sí, estoy re de acuerdo. No, hace falta... Es un héroe para hacer el Harkarri, pero que haya otro carry también. En realidad Lina lo puede ser, pero no lo está haciendo. Gente, ¿me aguantan? Yo voy a buscar agua. ¿No se me ofenden? Ay, perdón, me faltaba la saliva. Hay acción. Estuvo la estampida Azuka. Bliet muriendo a manos del Phantasm. Phantasm con 4 fotocopias. Tuvo suerte una vez más. No te sirven para pegarle a Roshan. Ese es el problema del CK. Pero teniendo un Desolator, teniendo el Walrus Punch, te ayuda un montón el Frozen Sigil para aguantar. Yo no las hubiese suicidado. Bueno, se vivió tarde. Y teniendo la win con ahora un Vince encima. Como vieron, no dura nada. El queso, ¿quién lo tiene? El queso lo tiene a Win, el Aegis lo tiene el CK, que es el que se está mandando mucho más. Estoy totalmente de acuerdo. Win además ahora suma 1950 de vida. No es lo que tenía antes los 1000. ¿Cuánto era? 1600? Y no se viene el push. Hay que defender la tier 3. Por abajo hace la flechita la gente de Dead Points, su capital, la Sander. Dan y número 5 y Dazzle y ultra pobre. Casi el héroe más pobre de la partida. Él pide que sea por abajo. Viene Yasha. ¿Qué querés desactivar? Sacás Silver Edge. ¿Qué pasivo? No se me ocurre. ¿Los del Undi cuentan? Bueno, el Undi igual es muy bursteable. Ves sacarte una Silver Edge, te sacas un Dagon y lo bursteas con Walrus Punch más Dagon. O crítico. Talis. Don't make me destroy. Opa, toca a la policía la sirena, parece. No sé si la escuchan ustedes. Pero la policía tocó la sirena acá en mi pasaje. Creo que acá abajo de mi edificio. En fin. Inva Spirit blinkeando para adelante. Inva Spirit sigue defendiendo, sigue farmeando como loco. Son 6300 y es un Demon Edge. 4k de oro sin contar el buyback. ¿Qué haces? Hay refresher para Void. Es ridiculísimamente arriesgado ir por la Rapier. Pero al mismo tiempo estás en territorio de Rapier. No sé. Yo iría por un Daedalus, por otro Daedalus. Simplemente por el hecho de que te vas a morir. No hay forma de que no te mueras. Pero bueno. Yo no soy partidario de la Rapier, así que no tomen en cuenta mi opinión para eso.
Bastel push por abajo, no duró un tubo, se está tirando 3. Nikos errando la estampida, lo van a mandar a volar, dar un par de vueltitas, una mortal para atrás. Parte del centauro. Y no ha muerto nadie todavía. Soldier corriendo por su vida, Nikos también corriendo por su vida. Va a ser un Chaos Bolt más las fotocopias, quien lo termina. El Sad Boys en la mitad de la vida. Ahora ya lo grave está bien puesta. Soldier se levanta, pero le gana un par de segundos nada más. 45 segundos para que reviva uno, 50 para que reviva el otro. No hay buyback. Parte de ninguno de los dos. Yo lo tengo con. Ahí va. Ahí va. Status. Buyback de ninguno de esos dos, ni de Vayne. Ha caído la segunda lane. Está yendo por la torre tier 4. Tier 2 arriba. Buyback de Nina apenas pudo, apenas lo tuvo. Y corremos un poquito. El Knight merece. Stun, toro disable. Va a aparecer el Ember revoleando daño por todos lados. Va a ser efectivamente una Divine Rapier. A morir el Taz. Y lamentablemente Soldier está timeando mal el cooldown. Va a estar 2.0. Sin embargo, right clickeando como loco. Y sí, habiendo perdido MKB, dice Aizor, puede ser también. Puede ser, me agrada, pero habiendo perdido la lane de medio, Rapier es lo mejor. Hay buyback de parte de Chaos Knight, sí señores. Tenía que ser Rapier, tenía que. Es el único ítem a esta altura que realmente te va a salvar. ¿Y ahora qué haces? ¿Vendés la Battle Fury? Yo no la vendería. Yo vendría el Inkens y compraría otra Rapier. Ya está, estás en territorio de dos Rapiers. De hecho, cuando vas por una Rapier, vas por todas las Rapiers del mundo. Te dan los slots. Y el oro, obvio. Bueno, de última, compras una segunda Rapier y la dejas, la guardas de repuesto. Si esta Rapier antes del refresher del Void, podría haber cambiado todo. No, reformulo. Estoy segurísimo de que hubiese cambiado todo. ¿A favor de quién? No sé. Vos decís que a favor de Blink, yo digo que a favor de AP también es posible, no sé. Y blinkeando, zafando de la primera crono, va a estar el refresh. ¡No refresca, no refresca, no refresca! Directamente va a morir, queda la Rapier tirada, la agarra... La Wind. La Wind, no hay forma de que sea otro que no sea la Wind. La crono a 3. 4, perdón. Nikos también ahí al costado. Un shot espectacular, Soldier. Reality Rift, es demasiado para él. Lexius yendo invisible. Se va a lograr tepear el Vayne y va a ser 3-0 acá, más el de arriba, más donde se murió el Ember. Y la Wind con su Ginzo, con su Rapia, todo lo que quiere. Todo lo que quieren las guachas. Muy tarde la Rapier, es el análisis que nos hace iSource692 desde acá del chat de Twitch. Para la gente les comento que lo están viendo en game, que no están leyendo el chat de Twitch. Bueno, él está aportando todo lo que yo no sé de Dota. Excepto cómo hacer que Blue River juegue mejor. Eso no lo está aportando y yo no lo sé. Faceless Void encara la marcha. Tenemos la crono, la primera, la segunda recién dentro de 2 minutos va a estar, pero... Buyback del Ember, que no lo había tenido que usar antes. Pero ¿qué haces ahora? Ahora yo me compro una Crystallis. Yo me compro una Crystallis o por lo menos una Jabalina. Va a estar el recreo y no lo han aprovechado realmente el último Centauro, me parece. Y está sobreviviendo excelente. Ya lo ve de parte de las Thunder. Muy buena crono agarrando a 2 enemigos de un aliado. Se va a meter el TK adentro, ¿por qué no? Y lo canta Pabstar 2.0. GG, señoras y señores. Add Points. Va a ser nuestro segundo finalista quien va a jugar contra Caleta Imba. Gente, se pone cada vez mejor la cosa. Recuerden, esto es el torneo Dota 2 Argentina competitivo. Van a quedar tercero barra cuarto. Gente de Blink, junto con la gente de R9, si no me equivoco. Add Points gana de nuevo. Gana la semifinal y pasa a la final. Gente, pongo un poquito de música mientras armamos el lobby y coordinamos, vemos si sigue por acá la gente de Caleta.
Y volvemos dentro de poquito, ¿sí?